cambió esto. Y lo que mencionaba de los cuidados intensivos de enfermería pasó ese enfoque a las unidades de cuidado intensivo de adultos. Y aquí se cuestionó entonces por los 60, con esta técnica, la sustitución cardiopulmonar que se puso en moda, el masaje, primero abriendo el corazón, tomando el masaje por externo posteriormente, y después, bueno, hasta cuándo se hace el masaje, y a quién le hacemos el masaje. Entonces hubo un cuestionamiento a la resucitación cardiopulmonar que también sigue todavía dentro de las grandes dificultades que hay, ¿a dónde le hacemos masaje, cuánto tiempo y a quién no? O si le puedo decir, en caso de que este paciente que está en contacto sumamente grave, hacer un paro cardíaco no le haga el masaje. Bueno, eso es para la discusión de los comités de bioética de los hospitales. Ese masaje cardiopulmonar o de resucitación estuvo una moda muy grande. Fue muchos los que hicimos de esos masajes y se crearon las famosas unidades de paro cardíaco en los hospitales con carritos que tenían que correr por otras partes y alarma roja y sonaban. Todo mucho tremendo que se dio todo alrededor de esto. Después ya se movió mucho. Hoy en día, pues, no es, no creo yo, que no es tan dramático los hospitales ya en esa situación. Sin embargo, hay veces que se pasa el tratamiento terapéutico con este paciente teniendo masaje a personas que pronto no tienen. Pero evaluar esto no es fácil. Que tiene que tener una muy buena formación médica y una muy buena formación ética. Eso es lo que mide la calidad del acto médico. Esos dos componentes. El hecho de que el acto médico sea técnicamente correcto, pero además que sea éticamente adecuado. Si la calidad la están midiendo como están midiendo las EPS y las IPS, tema de la ley 100 y demás, únicamente por la parte técnica, hay un gran vacío de la parte de formación ética o bioética, más bien, de la ciencia de la salud. Y no puede ser un programa que únicamente hable de la auditoría médica y exclusivamente sin tener en cuenta la parte bioética. Esto, hacia el año 76, suscitó un gran debate sobre la atención pública, sobre la ética y la legalidad de dejar morir. Y se presentó un caso dramático, que es histórico, que ustedes deben conocer, de esta niña, Karen Aquina, una muchacha de universidad, de año, dos años, no sé, que ingirió algunas drogas y con alcohol, un trago, entró en coma, y le pusieron los ventiladores, los hospitales, no sé cuántos años llevaba, no se moría, seguía allí. Entonces vino la gran discusión de qué se hacía con ella, autorizaron a los padres para tomar la decisión, ellos dijeron, quítenle los respiradores, el ventilador, no le sostenga más la vida así. La niña no se murió en ese momento, siguió, no sé cuántos años más. Y se murió, nunca volvió a recobrar su capacidad de persona. Y se armó un gran debate sobre esto entonces. Y se habló entonces de otro de los hechos importantes que hoy día se mencionan, que es en las directrices previas. Es una especie de testamento vital, así como está el testamento de mis bienes, cuando yo me muera, le dejo al fulano de tal, le dejo al fulano de también, ya hablo yo con mi vida, con mi cadáver, con la situación final, recibiendo los testamentos vitales, y pronto lo adoptó el estado de California, Florida, y otros, no recuerdo qué estado de Estados Unidos, son los que siempre toman decisiones más avanzadas, más estados, dejaron a los Estados Unidos, y son los estados que tienen más inmigración, es curioso, pero en este gran territorio, son los que más dejaron todas esas cosas, y todo lo demás que se hace. Pero esto también de los documentos y directrices previas, del derecho a morir dignamente, de MD y todas esas cosas que hay, asociaciones enormes, de eutanasia y todo lo demás, es un documento que algunos lo aceptan, otros no lo aceptan. Y el problema que tiene es que como la persona que lo hace, a veces no lo respetan, pues entonces la persona si ya no tiene posibilidad de discutir, ni decir nada, está en coma, quien toma la determinación son los demás. Y los demás pueden ser los parientes. Pero los parientes fueron unos que sí y otros que no. Entonces hay que apelar al juez y todo lo demás para poder. Es bastante compleja esta situación. Parece una cosa sencilla, pero no es tan sencilla. Y eso es otra gran discusión de la bioética. Vamos a terminar esta primera parte. A grandes saltos de esta historia tan reciente de la bioética en su origen en los Estados Unidos. Se llevó entonces a la bioética como una disciplina, ya con nombre propio, y los tópicos originales fueron la nueva biología y la genética, el trasplante de órganos y la experimentación con seres humanos. Por allí comenzó todo el cuento, toda la fuerza de la bioética en su carrera por el planeta Tierra. No se escapó nadie de la bioética,
hay puntos de vista de todos los países y hay dos grandes corrientes, al grosso modo la corriente que lideran los Estados Unidos, de ética práctica, se discute el caso, similar a antecedentes filosóficos y se toma la decisión sobre él. O a la corriente europea, de tipo continental, que busca las relaciones con la filosofía y las tradiciones médicas desde Grecia hacia acá, y los casos se discuten de una manera más profunda en ese aspecto. Allá hay otras tendencias, pero esas son las dos grandes tendencias que se dan. Para nosotros, como colombianos y latinoamericanos, pues creo que debemos tener nuestro propio concepto hasta donde estamos con la bioética y no mirarlo como un mal, sino como un bien. La posibilidad de que nosotros, como latinoamericanos, podamos beber de dos fuentes es una oportunidad de tomar de aquí y tomar de allá en nuestra propia bioética. Este autor que escribió todavía en Chicago la denominó ética clínica, diferenciándola ya de la parte médica, de la ética médica hipocrática. La ética clínica que se enfoca sobre las situaciones que afecta el médico en sus diarias interacciones con los pacientes y que él dice debe ser contrastada con la ética biomédica. Si ya había otro espacio, así que bueno, y la parte práctica, el desafío más grande de la bioética en los hospitales y en el ejercicio profesional es esa parte de la ética clínica, pero hoy en la parte de la ética biomédica, es decir, de toda la tecnología biomédica, de la medicina basada en el caso de la biología, que es uno de los paradigmas que está en crisis y que tiene que modificarse, porque está enfocado únicamente sobre el orden biológico de los seres humanos, pero desconoce el orden psicológico, desconoce el orden social y cultural de los seres humanos, que forman parte de la salud o de la enfermedad. Y ese es uno de los sesgos que tienen, por ejemplo, la ciencia, que tratan de ir por acá, todo, y eso es un gran error. Hay muchas otras cosas que no se pueden evaluar así, y que son tan importantes como la parte biomédica, en la producción de la salud de una persona, que el médico debe saberla manejar, pero si se trata únicamente de cuantificar, y en un 2x3 o como un taxímetro, pues es una gran falla para la medicina. Es una crisis grande y la ley siempre es plena en esa situación, porque desconoce lo que va a hacer el mundo. Entonces se proponía esa ética biomédica que está relacionada con la política pública y ahí sale la bioética, por eso la bioética salirse ya de lo netamente hospitalario. Cambios de la moderna medicina, dilemas éticos que reclaman respuestas clínicas, creativas y reflexionadas y la parte de la justicia, que son los costos grandísimos de las tecnologías médicas, del complejo médico industrial, que imponen los precios de las tecnologías, costos elevadísimos para poder darle a todo el mundo, como debe ser un sistema de seguridad social. Otro de los autores importantes es Callahan. Y él decía, una importante prueba de la aceptación de la bioética como una disciplina sería la extensión que le darían el médico y el científico. Ahí ya metieron pues la ciencia, no solamente la parte de la medicina, desarrollo a partir de problemas clínicos, pero el camino siguió y hoy en día tiene una fuerza grandísima hacia la sociedad civil, hacia la parte urbana, en fin, todo lo que se da en términos de la bioética. Este autor, este tiene un título clásico, Clauser, es el primer filósofo en ser vinculado a una facultad de medicina, había mencionado su nombre, es este. El primer filósofo en ser vinculado a una facultad de medicina en tiempo reciente. Y este señor logró el apoyo de los filósofos a la toma de decisiones, ya porque en un principio se presentó una gran, digamos, controversia entre médicos y filósofos. ¿Usted qué viene a hacer aquí? Si usted no habla de medicina, y después ya, pues, yo sé, no sé de medicina, pero miren, yo no hablo de filosofía. Y lo que buscó la bioética, pues, después de ese problema, es, hombre, sentémonos alrededor de la